¿Podría ser este el rumor que termine por sepultar la recién iniciada carrera de mis comadres de 50-50? Aníbala, seguido chingus! ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano con mi, la Shiro de Shiro No Yume. Oigan, estoy hablando muy despacio porque estoy grabando esto a las 3 de la mañana. Todo mundo aquí en casa está durmiendo. Y es que hace un par de momentos nos enteramos acerca de la decisión que han tomado mis comadres integrantes de 5050, pues han solicitado de manera legal a un tribunal de Seúl la terminación de su contrato con su actual agencia. Y es que no sé si ustedes están estén enterados de todo lo que ha estado pasando recientemente con la agencia que representa actualmente a las 5050. /50. Para los que no estén muy enterados acerca de todo esto, porque aunque es un tema bastante comentado, al tratarse de una agencia pequeña no se le ha dado los reflectores necesarios y es que desde el día 23 de junio la agencia de 5050 /50 ha estado revelando algunos comunicados en los que había estado informando que supuestamente una fuerza externa habría estado acercándose a las integrantes de para convencerlas de que dejen su actual agencia y firmar con otra agencia. Dentro de todo esto se han estado involucrando grandes nombres del mundo del entretenimiento coreano, incluso de la música mundial, como por ejemplo la subdivisión de Warner Music en Corea. Pero si por algún motivo tú no has podido seguir de cerca esta chisma, aquí te lo vengo yo a contar todo con lujo de detalle. Así que prepárate, espero que no se sea un video demasiado largo, no hay mucha dificultad en entender todo lo que está pasando. Recordemos que dentro de Corea del Sur todo este tema de la lealtad y del honor sigue siendo un tema muy arraigado dentro de la sociedad coreana y esto podría ser un punto que le juegue en contra a las integrantes de la 5050 /50, porque resulta que todo lo que se informó a través de un comunicado que dio el bufete de abogados que representa a las integrantes de 5050, /50, esta solicitud hecha por las integrantes, se hizo desde el día 19 de junio ante los tribunales de allá de Seúl. Como te dije, vamos paso por paso. Antes de comenzar con todo esto, quiero recordarte que te puedes suscribir a este canal, activar la campana. No, no puedo dejarte. De no, o sea, siento la necesidad de que tengo que hablar fuerte. Me estoy controlando mucho para no explotar. Porque también, mira, yo siendo una opinión muy personal, digo. Ay, el chingado CEO. Él solo se puso. Se puso el pie. Él solito se tumbó el evento. Todo por actuar de manera impulsiva. Ahorita vas a entender por qué. Pero bueno, te estaba yo diciendo que te puedes suscribir a este canal, activar la campanita de notificaciones. Seguirme en todas mis redes sociales. Te voy a dejar los links aquí abajo en la caja de descripción. No olvides darle me gusta y comentar este video. Porque así nos ayudas a que el algoritmo de YouTube nos siga recomendando con más personas. Para empezar, quiero hablarte de cinco sujetos, de cinco personajes que son claves dentro de todo este escándalo. El número uno es track Entertainment, quien es la actual agencia que representa a las 5050. /50. Luego, por ende, otro de los personajes de todo este escándalo son las 5050, /50, o sea, todo el grupo completo. Otro de los sujetos implicados en todo esto es Warner Music Korea, el CEO de track Entertainment y el CEO de The Givers, que es como una empresa que se dedica a la gestión de los derechos de propiedad intelectual. Resulta que todo esto comenzó el día 23 de junio cuando Atrac Entertainment reveló un comunicado en el que informaba a los fanáticos que debido a problemas de salud de una de las miembros del grupo se estarían tomando una pausa de sus actividades promocionales. Por una parte teníamos a la miembro que iba a ser intervenida quirúrgicamente según lo que nos enteramos por otro comunicado que también todo esto Sido una de las causas por las cuales las integrantes están tomando acciones legales porque la agencia reveló los motivos y el estado de salud de la integrante sin consultárselo a la integrante. En ese primer comunicado del día 23 de junio, la agencia reveló que esta integrante se estaría tomando un tiempo de sus actividades y a la par, el resto de integrantes también se estaría tomando un descanso de todas las promociones que habrían estado haciendo. Luego de este primer comunicado y que sorprendió a todo el público principal de allá de Corea, debido a que no podían creer que un grupo que le estaba yendo tan bien en las listas musicales y que estaba acaparando la atención del público internacional, se estaría tomando una pausa tan rápido en vez de aprovechar este momento para poder seguir aumentando su popularidad y su base de fans. Pero ese mismo día, 23 de junio, la agencia dio un segundo comunicado y en el cual intervenía el CEO de la agencia, donde hablaban acerca de supuestas fuerzas externas que habían aprovechado este momento en que las integrantes estaban tomando una pausa para acercarse a ellas y hacerles ofertas para unirse a otras agencias y de esa manera romper su contrato legal y exclusivo. El público empatizó con toda la situación de la agencia por tratarse de una agencia pequeña, pues según este comunicado, estas fuerzas externas Externas que habían acercado a las integrantes habían estado utilizando mentiras y rumores maliciosos en contra de Atrack Entertainment para así convencer a las integrantes de irse con otra agencia. Atrack Entertainment reveló que se habían enterado de que estas supuestas fuerzas externas habrían mal aconsejado, porque así lo dijo la agencia a las integrantes de 5050 /50 de considerar erróneamente el terminar el contrato legal y exclusivo que tienen con ATTRACT ENTERTAINMENT como que ATTRACT ENTERTAINMENT en este comunicado trató de hacerle ver al público que el contrato que ellos tienen vigente con las integrantes de 5050 /50, pues está todo en orden bajo la ley y que supuestamente esas otras fuerzas externas habrían estado como picándole a las integrantes para que rompan ese contrato a sabiendas de que esto puede ser una violación a las leyes de Corea y que en todo caso las integrantes podrían estar incurriendo en un incumplimiento de contrato y por lo cual tendrían consecuencias legales. Además de eso, la agencia también dejó claro que a pesar de ser una agencia pequeña, estarían tomando acciones legales. La agencia en ese mismo comunicado dijo que esperaba que las integrantes de 50-50, luego de regresar de su descanso, retomaran las actividades que ya tenían planeadas con anterioridad. Este punto es importante porque a pesar de que se nos pasó por alto, ahorita que ya se reveló la decisión de las integrantes de solicitar la terminación de su contrato, pues ya tiene sentido del por qué. Ya estaba temerosa de que las integrantes no cumplieran con las actividades. Y es que la agencia a este punto, esto te recuerdo que se reveló el día 23 de junio. A estas alturas la agencia ya estaba enterada de todo lo que estaban planeando las integrantes, porque recordemos que la solicitud, según el informe que ha dado el bufete de abogados se hizo desde el día 19 de junio y según en ese comunicado que se reveló el día de hoy la agencia ya tenía conocimiento de toda esta situación pues con anterioridad tanto su bufete de abogados de las integrantes como las integrantes le solicitaron a la agencia cambiar los modus operandi en los que estaba gestionando a las integrantes y actuar de manera recta a favor del grupo pero supuestamente el bufete de abogados, la agencia no hizo caso. Por eso es que te digo que en este tercer comunicado que dieron el 23 de junio, resalta esto de que la agencia esté preocupada de que las integrantes quieran regresar a promocionar. Porque, claro, la agencia ya estaba al tanto, o sea, ya tenían el pedo encima. Hasta este punto, el público todavía estaba como empatizando con la agencia por la forma en la que otras agencias más poderosas pudieran estar queriendo robarle a. A las integrantes de 5050 Porque eso fue lo que empezó a circular Dentro de los medios de comunicación Y todo se pone peor hermana, no creas Que hasta aquí queda, el día 26 De junio, Track Entertainment Vuelve a dar otro comunicado En el que ya revela más información Y por primera vez, vemos Dentro de esta controversia Involucrado el nombre de Warner Music Korea, el CEO Revela que según por la Información que le ha llegado a la agencia Esta fuerza externa está estaba vinculada con Warner Music korea por eso en este comunicado el CEO de Attraction Entertainment solicitaba a Warner Music Dar una respuesta a toda esta situación por estas prácticas desleales dentro de la misma industria del K-pop. A lo que Warner Music Korea dio un comunicado en el que negaron toda esta información y le pidieron tanto a la agencia, al CEO y a los medios de comunicación no crear rumores maliciosos alrededor de toda esta situación. Pero antes de esta petición, Warner Music en su comunicado revelan que sería contraproducente y sería jugarle chueco a la misma Warner el querer quitarle a, a las integrantes de 5050 /50 a Track Entertainment ya que desde inicios de este 2023 a Track Entertainment se unió junto a Warner Music para ser el distribuidor de la música de 5050 /50 en el extranjero. En su comunicado Warner Music también dice que desde el principio en el que comenzaron a trabajar para la distribución de la música de 5050 /50, han estado haciendo todo lo posible para movilizar las capacidades y redes de Warner Music y poder hacer más brillante el futuro del grupo a nivel internacional. El día 27 de junio, un día después de las acusaciones en contra de Warner Music Korea y de que Warner Music Korea respondiera, resulta. Que el fancafé de 5050 /50 intentó ser hackeado y de hecho logró ser intervenido porque la agencia, a través de un comunicado, o sea, 8M reveló que una cuenta desconocida y privada habría ingresado al fancafé del grupo como administrador e intentaron darlo de baja. La agencia se movió rápidamente para poder recuperar el fancafé del grupo y asegurar la permanencia. Resulta que ese mismo día 27 que sucedió lo del fancafé, también se reveló en otro comunicado dado por el CEO de Atrac Entertainment que estarían tomando acciones legales en contra del CEO de una empresa llamada The Givers. Ahí te va el contexto de quiénes son The Givers. Es un grupo de desarrollo creativo que se dedica a la gestión y operación de los activos de propiedad intelectual. Básicamente son una empresa que se dedican a asesorar a otras empresas, artistas y creadores en materia de derechos de propiedad intelectual. Son los que se encargan de gestionar, de proteger los derechos intelectuales de una empresa, de un artista, de un creador de contenido. Y son como consultores externos de las agencias que se encargan de toda la parte de los derechos de autor no solamente de proteger los derechos de autor de las empresas o de los artistas que solicitan sus servicios sino además de verificar que estos mismos artistas no estén cayendo en una infracción de derechos de autor entonces a track entertainment está tomando acciones legales está demandando al ceo de esta empresa y que dentro de los clientes de the givers se encuentra a track entertainment y 50-50 Bueno, ¿y por qué Attraction Entertainment Está demandando a el CEO De esta empresa? Porque resulta que según lo que informó Attraction Entertainment El CEO de The Givers Habría supuestamente Comprado los derechos de autor de Cupid sin notificárselo a la agencia. Aquí está un poquito enredado porque tiene que ver con el tema de derechos de autor. Es que no encuentro la forma de explicárselos. O sea, yo lo entiendo, pero no sé cómo explicárselos. O sea, han de cuenta que, como que supuestamente, el CEO de The Givers hizo un truco tru. Porque compró los derechos de autor de la canción sin decirle a la agencia y por lo tanto la agencia le tiene que pagar regalías ahora al CEO de The Givers. Y eso es lo que no le gustó porque supuestamente la agencia dice que todo esto debió haber sido notificado a, a, a Track Entertainment para que a Track estuviera al tanto. Lo que no acabo de entender es si esta compra de los derechos de autor fue antes del lanzamiento de Cupid o después del lanzamiento de Cupid. Porque si fue antes del lanzamiento. De cupid pues no le veo nada de malo Digo no sé cómo funciona todo eso Pero yo diría bueno pues es que la compró Él no sabía que iba a ser un éxito o sí Y se aventuró a comprarla Tanto fue un éxito como pudo haber No sido un éxito ahora Si fue ya después Del lanzamiento de cupid ya que cupid Estaba como en las listas musicales Pues si dices Un poquito moralmente pues Dices si sí, no pero ahora Legalmente está prohibido o no eso es lo que va a dictaminar las leyes coreanas según por las acciones legales que tomó la agencia de Attract Entertainment. Bien, hermanas, pues resulta que mientras estoy editando este video, han salido nuevas actualizaciones. Eh, específicamente en la lucha legal entre attract Entertainment y The Givers. Ha salido otro comunicado por parte de Attract Entertainment. Donde anuncia que no solamente son medidas legales, sino que también está interponiendo medidas eh, penales. O sea que esto ya escaló a un tema en el que... Lo que busca a Track Entertainment es meter al tambo al CEO de The Givers. Ahora, por otro lado, a pesar de que se alega por parte de track Entertainment que el CEO compró de manera como fraudulenta los eh, derechos de autor de esta canción, dentro de todos los registros de derechos de autor y acreditaciones de la canción, no aparece en nombre de. Mmm, del CEO como propietario de los derechos de la canción. Siguen apareciendo dos compositores extranjeros como los dueños de la canción. Y además, sí aparece el nombre del CEO y de una de las integrantes de 5050. Pero como coescritores de la canción. El público como que está ahí tambaleándole que si le creen o no le creen. Y de todos modos, pues al final de cuentas, al ya haber una medida legal en todo esto, será las autoridades coreanas que dictaminen toda esta situación. Pero... Pues como que la realidad va un poco distinta a lo que alega la agencia dentro de estas medidas legales. Te digo que parece complicado, pero no es tan complicado porque son diferentes cosas. Es que, ay no, hermana. Yo, dentro de mí digo, Dios mío. Apenas mis comadres están empezando y ya les están haciendo gatada tras gatada Llegamos al punto clave de este video y el clima El día de hoy 28 de junio se hizo oficial que las 5050 /50 han presentado una orden judicial Para suspender su contrato exclusivo con Atrak Entertainment Todo esto supuestamente sucedió desde el día 19 de junio Dijeron que esta decisión fue tomada por todas las miembros en unánime decisión, o sea, no hubo quienes dijeron que sí, que no, supuestamente el bufete de abogados, todas dijeron que sí, que iban a solicitar esta, re, esta terminación de su contrato. Ahora, si fue por fuerzas externas o no fue por fuerzas externas, pues vemos, eso no es como que nos los vayan a decir en este, en este comunicado. Lo que sí dijo el bufete de abogados es que esta decisión no fue tomada apresuradamente por las integrantes ni tampoco hubo una fuerza externa que ejerciera presión sobre ellas para que tomaran esta decisión que esta decisión la están tomando basándose en la pérdida de confianza que tuvieron con la agencia ahora como tal los motivos, motivos por los cuales 5050 /50 está solicitando la terminación del contrato no fueron revelados nada más se habló de una ruptura de la confianza entre la agencia y los miembros y se habló acerca de los problemas de salud que a pesar de que una de las miembros estaba presentando problemas de salud y al parecer otras integrantes también. La agencia las presionó a seguir promocionando. También se habló de motivos como la transparencia por parte de la agencia, pero no se reveló transparencia hacia qué situación. Lo que sí se habló es que uno de los motivos que terminó por hacer a las integrantes tomar esta decisión fue que revelaron los motivos de la cirugía de una de las miembros sin consultárselo a esta miembro por lo cual también entra como un incumplimiento de contrato por parte de la agencia, y de ahí es de donde se están agarrando para eh, solicitar esta medida a la, al Tribunal de Seúl. También se habla acerca de los daños a la imagen del grupo y a la reputación de las integrantes por todos los eh, comunicados que reveló anteriormente la agencia, y es ahí donde el público entiende la situación y han opinado a través de diversos foros en internet que la propia agencia se puso solita el pie, actúa. De manera precipitada y que es la misma agencia, el, la misma industria que creó a las 50-50 ahora está buscando deshacerlas. Al principio, cuando se reveló todo esto de que supuestamente una agencia de mayor renombre estaba buscando robarle a Las integrantes de 5050, /50, a esta agencia pequeña, pues mucha gente sí dijo, como de que, ¿cómo? ¿Por qué ahora sí? Y cuando iban a debutar, nadie les dio una oportunidad, porque ahora sí, como que todo se va por el tema de los intereses económicos. Toda esta situación pone en peligro la supervivencia del grupo, la reputación de las integrantes, porque a pesar de que todo se resuelva de la mejor manera, tanto si las integrantes logran terminar su contrato y logran irse a otra agencia, fundar su propia agencia, o si no logran. A rescindir su contrato y se terminan quedando con la agencia, la reputación de las integrantes va a quedar marcada y el público de Corea del Sur es bien nefasto. Pero todo esto retrasa un posible regreso de 50-50 aprovechando el momento que están viviendo actualmente, porque corren el riesgo de convertirse en un One Hit Wonder del cual no puedan salir. Y una vez que el público se olvide de ellas, además de que sí vamos a mencionar que la agencia de las 50-50 se durmió en sus laureles porque a pesar de que mis comadres están siendo número uno en Billboard, están arrasando en las listas musicales, yo no las veo promocionando en Estados Unidos. Y justamente es lo que te decía, el público no conoce el rostro de las 50-50. Quizás dentro del de fandom del K-Pop, de las que seguimos el K-Pop, sí conocemos a las 50-50, sabemos, las ubicamos. Pero si le preguntas a una persona allá afuera que está haciendo los trends... Y los, eh, las tendencias de TikTok y de Reels. Si le preguntas de quién es la canción, ni siquiera te van a saber decir el nombre del grupo. Ojalá que toda esta situación se resuelva para bien de las integrantes. Porque creo que a estas alturas los fanáticos ya estamos hartos de todas las gatadas que hacen las agencias de K-Pop. Únicamente por su interés económico. Entonces sea como sea. Si las integrantes persiguen eh, eh, intereses económicos. Están en su derecho de querer un mejor ingreso económico. No las deberíamos de juzgar. Por eso, si las está moviendo porque realmente no las están promocionando bien y ellas están viendo situaciones que no les convienen dentro de la agencia, también es bueno cualquiera de los motivos que sean por los cuales quieran salirse de esa agencia, es válido porque las que se han esforzado y han luchado por estar en el lugar en el que están, sea golpe de suerte o no, fueron ellas. Entonces yo, miren, bajo esa lógica digo... Que todo lo que se resuelva sea para bien de mis comadres Para bien de ellas Porque al final de cuentas las del talento son ellas Y que soporte la que tenga que soportar Y que se ataque la que se tenga que atacar Y si la track queda en quiebra Pues ni modo Ella se lo buscó Ella por osicona porque quien la manda a andar sacando A cada rato Ay no Yo, Ya me enojé y ya voy a empezar a gritar Y ya son las 3 de la mañana